Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Esta vez vamos a jugar un poquito con LaTeX. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es jugar un poco con datos en CSVs. No vamos a cargar CSVs muy largos. De hecho, lo que vamos a hacer es por partida doble. Vamos a generar un CSV, un archivo separado por coma, de valores separados por coma. Utilizando LaTeX y luego lo vamos a volver a cargar en LaTeX para volver a para escribirlo como una tablita, ¿no? Muchas veces cuando estamos trabajando los datos en la computadora, que tenemos que hacerles algún tratamiento estadístico o que los obtenemos de alguna simulación, guardamos la tabla general o podemos armar una tabla con algunos resultados generales en formato CSV, y a la hora de formular las tablas, pues estamos batallando reescribiendo los valores entrada por entrada. Y ahorita lo que vamos a ver es pues primero una forma de escribir CSVs desde LaTeX, que digo, a lo mejor no es generalmente tan útil. Pero puede ser, si pensamos, por ejemplo, en que queremos dejar como ejercicio algún tratamiento de datos y lo que mandamos son la tabla, pues podemos hacer la tabla y directamente pasarlo a un CSV, ¿no? Y mandarles los dos archivos a los estudiantes. Entonces, puede parecer que no es tan útil, pero a veces puede sacarnos de algún lío. Entonces vamos a trabajar hoy con datos en archivos tipo CSV. Vámonos a la compu a ver qué tanto podemos hacer el día de hoy. Entonces ya hice yo algunos archivos aquí que les puse el nombre CSV 1, 2 y 3.tej. Entonces vamos a estar trabajando sobre esos tres archivos. Y bueno, a ver qué tanto podemos hacer ahorita. El primero vamos a usar una clase que se llama Minimal. Entonces el document class Minimal. Y vamos a ponerle begin file contents. Y vamos a este, lo ponemos con asterisco y vamos a ponerle el nombre data.csv y no sé, aquí podemos ponerle qué será bueno, una lista de qué será bueno, de enfermedades, ¿no? Entonces, enfermedad con su patógeno y qué tipo de patógeno es, ¿no?
Pues podríamos poner no sé, cólera. El patógeno se llama cólera, y es de tipo bacteria. COVID-19 es el SARS-CoV-2 y es un virus. No sé. SIDA es causado por el VIH, que es un virus. La malaria. La malaria, que es el Plasmodium falciparum o algo así, y es un entonces vamos a compilar esto. Bueno, no me funcionó. Es que simplemente podemos copiar esto. Y lo vamos a escribir en un archivo que se llame data.csv. Entonces nos vamos a data.csv. Pegamos nuestros datos. Esto ya está guardado, ¿no? Vamos a CSV2 y aquí ya tengo esta parte, ¿no? Entonces voy a usar el paquete CSV simple y voy a pedirle que cargue como con esta función autotabular el archivo data.csv y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces podemos pedirle algún par de cosas más. Entonces, en vez de usar CSV autotabular, podemos usar, por ejemplo, CSV reader. Aquí vamos a darle formato a la tabla. Tabular. Igual. Y vamos a ponerle los tabuladores. Que lo ponga centrado. Centrado y centrado. La cabeza, la cabecera de la tabla, perdón, table head, va a ser una línea horizontal. Vamos a dejar
vamos a dejar un espacio acá, un cuadrito. Entonces este, vamos a dejar una línea encima, vamos a dejar un espacio vacío, vamos a usar enfermedad. Patógeno y tipo. Y luego otra línea. Después de un salto de línea. H-line. Vamos a ver qué hace con esto. A ver, podríamos ponerle enfermedad. Y aquí le ponemos un acentín. Patógeno. Y tipo, ¿no? Y aquí no estoy seguro de que me lo voy a hacer adecuadamente. Vamos a ver. Creo que hay que ponerle otra cosa, sí. Aquí hay que ponerle alguna otra cosa. A ver. SB Reader. Aquí terminamos. Y aquí hay que decirle otra cosa. Entonces aquí vamos a ponerle enfermedad. Bueno, enfermedad así. Va a ser enfermedad. Va a ser igual a enfermedad. Patógeno. Va a ser igual a patógeno. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle que el primer renglón and, y va a ser desde enfermedad. Hasta patógeno. Tipo, a ver si sale. Ahí está. Se ve medio extraño, ¿no? Ah, es que me lo juntó todo acá. Algo estoy escribiendo acá en el formato mal, pero sí me pone todo esto aquí así. A ver, le ponemos esto patógeno y acá le ponemos enfermedad. Todavía me lo pone así.
sí. Ahora sí, ya. Okay. Entonces, hay una forma también de hacerlo con pgfplot. Ah, bueno, aquí habría que meter después de la data un hline, ¿no? Pero no estoy seguro de si es así o cómo. Ahí está. Además que ocupa todo. Pero no sé si es aquí o aquí. Bueno, eso lo podemos investigar más adelante. Aquí, H2 espacios y H-line. Me lo hace para cada pedacito, ¿no? Pero aquí ya me va dejando este espacio. Creo que hay que ponerlo aquí. H-line. Después de este le ponemos cómo era late after line igual chline. Claro, no quiero el H-line, sino un espacio, un salto de línea y el H-line. Ok, entonces ya tenemos una forma de escribir directamente tablas a partir de CSVs más o menos sencillos. Digo, mientras más grandes sean, más complicado va a ser acomodar las cosas. Entonces, hay una forma de hacer esto. Este es usando CSV simple. Después podemos intentar hacer un informe con gráficas y tablitas. Y hay otra forma de hacerlo con PGF, con pgfplot, que se llama pgfplot table. Y allí, pues tenemos que decirle que el archivo viene separado. Está interesante porque podemos tener archivos que son .csv, pero que no están separados por comas, sino por espacios, o por puntos, o por tabuladores, ¿no? Entonces, pues en una próxima sesión podemos jugar con eso. Mientras, dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.